Thank you.
Hola, buona tarda, buenas tardes, good afternoon to everyone. Voy a hacer la presentación en castellano, aunque el panel de hoy es muy bilingüe, por tanto, a lo mejor en algún momento nos liamos un poco, así que las disculpas van por delante, por mí y por las compañeras. Tenemos hoy el gran placer de hablar del código creativo. Voy a ver si pongo la presentación que he preparado. Y quiero empezar pues con una humilde disculpa porque me siento un poco diletante, lo tengo que confesar. Porque yo no soy proficiency, no soy proficiency del creative coding. Y tampoco soy profesora de primaria ni de secundaria. Yo hace unos 14 años que doy clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me encanta acompañar proyectos, ¿no? y me gusta mucho enseñar. Y es verdad que en los últimos años pues estoy ahí hands-on, ¿no? Proyectos que desde Cornellá, donde trabajo en el CityLab, pues estamos intentando impulsar la investigación, ¿no? Los proyectos de investigación entre los profesores y los chicos y chicas, ¿no? de bachillerato, pero también de la ESO. Pero sí que es verdad que ya hace mucho tiempo que me caí por esa ratonera, ¿no? Ese rabbit hole que me llevó hasta el mundo de los labs. Y allí en el mundo de los labs pues tuve el placer y la maravilla, ¿no? De encontrarme pues, con muchas prácticas, entre ellas la del código creativo. Esto me pasó, voy a hacer un poquito de flashback, pero imaginaros que yo estaba terminando mis estudios de comunicación y tenía mi doctorado empezado de Media Labs porque me interesaba esto de la intersección entre el arte, la tecnología y la sociedad. Y ahí que me encontré también con el CityLab de Cornellá, ¿no? Y ahí empezó pues toda una aventura, que un poco era, ¿no?, pasar como, no sé si conocéis un poquito el mito de Narciso, ¿no?, pero Narciso mira su reflejo en la superficie cristalina del agua, fascinado, ¿no?, como muchas con las pantallas nos pasa, ¿no?, pero tan fascinado, él ni come, ni bebe, ni hace nada, acaba cayendo en el agua, ¿no? Pero dentro del agua, ¿qué pasa con Narciso? Cae en el mundo de las metamorfosis. Y a mí me pasó un poquito eso, ¿no? Porque el mundo de los labs, o el mundo en el que ya entras, donde la tecnología y el código toman cuerpo, pues pasa a esa calidad, ¿no?, propia de los dioses, o de los dioses y los héroes, que te permite generar cosas nuevas, ¿no? Ese mundo de las metamorfosis. Para mí significa eso, ¿no? De las metamorfosis y de las maravillas, porque claro, yo caí fascinada con todas las posibilidades que veía pues viajando por Europa, ¿no? Conociendo los distintos Media Labs, pues Labo Media en Francia, en Transmediale, o bueno, después con compañeros del mundo franceses, en el Media Lab de Media Lab Prado de Madrid, bueno, vas descubriendo proyectos increíbles. Pero es que además tuve la suerte, la increíble suerte, de que en CityLab pues empezó toda esta aventura también el equipo de EduTech, el equipo de EduLab, empezaron ya en 2007 con esta aventura de enseñar a los niños y a niñas a programar. Pues son infinitas las conversaciones que he compartido con mis compañeras, pero es verdad que son ellas, que son fantásticos y que hacen un trabajo increíble. Muchas a lo mejor los conocéis, pero pues José, Nina, Víctor y antes pues Bernat, Joan y Jordi Delgado pues han sido mis maestros, ¿no? Y con los que yo he disfrutado muchísimo de todas las cosas increíbles que hacen, ¿no? Y llevar a las escuelas de primaria de Cornellá pues la pasión de forma transversal por la robótica y la programación creativa, pues bueno, pues es increíble. Así que yo, dicho esto, con toda la humildad posible, sí que tengo algo que contar y hago otro flashback, ¿vale? Ese flashback voy a cuando yo estaba terminando mi bachillerato, que era tecnológico.
Pero yo había hablado con mis padres que yo no quería hacer esto, que quería hacer arte. Y de hecho, miraba las opciones de ingeniería y es que ahí yo pensaba, aquí no hay nada para mí. Es que, ¿qué voy a hacer yo con todos estos programas tan abstractos? No sentía ninguna conexión. Si yo hubiera sabido entonces que había la posibilidad de conectar, programar, ¿no? Todo el mundo de la tecnología con la creatividad, vamos, que si me hubiera yo tirado ahí de cabeza, pero en ese momento, pues no, para bien o para mal, eso no pasó y yo pues hice un camino más largo, pero bueno, tampoco me quejo porque yo he disfrutado mucho, ¿no? En la Massana, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y luego todo el aprendizaje en el CityLab. Así con muchas curvas, pero al final, pero sí. Que por eso yo sí que acepté, ¿no? Y doy gracias a Mariona por siempre pensar en mí y también por al equipo de M-Schools, porque es una oportunidad muy grande poder hablar con vosotras, las que estáis ahí al otro lado, que sois profes, que estáis trabajando con los niños y las niñas, con los jóvenes, porque me gustaría que eso que me pasó a mí, pues dejara de pasar. Esa es la visión que hoy me gustaría compartir con vosotros. Y por eso me parece que tenemos la oportunidad de subrayar y poner en mayúsculas la parte creativa del creative coding. ¿Por qué? Porque ahí, en esa parte creativa, hay un lugar desde donde impulsar, ¿no? La pasión de los chicos y las chicas también por aprender a programar, pero también por el mundo de la tecnología, ¿no? Porque de alguna manera les podemos inculcar como a programar como artistas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa pues explorar los errores, significa entender el código como un medio artístico y buscar sus límites, significa no poner la función por encima de la expresión, ¿no? Buscar qué es lo que hace, significa pues a lo mejor entender y aprender matemáticas, pero para dibujar y pintar con geometrías haciendo arte generativo. O sea, entonces, esa parte de intentar, me sale en catalán, escampar, en inglés, spread, ampliar el impacto, ¿no? De las tecnologías creativas, del código creativo, de aprender a programar desde la creatividad de forma transversal en tantas disciplinas. Porque es muy claro que hoy, pero más todavía, ¿no? En el futuro, vamos a tener un mundo de humanidades, de ciencias sociales, de todas las disciplinas donde programar es un superpoder y es transversal. Y yo pienso que hay esa posibilidad, ¿no? De intentar convencer a vuestras compis de que es que, pues como Elena, ¿no? Que es profe de inglés, pero que usa el código creativo en el aula, ¿no? Que podemos hacer humanidades con Creative Coding, que podemos usar datos para explicar historias sobre aquellas cosas que nos pasan, ¿no? Tan importantes para las ciencias sociales y que podemos usar pues el código para hacer arte, ¿no? Para hacer cosas creativas. Por tanto, tenemos la oportunidad de intentar convencer y traer a esta aventura pues a compañeras, ¿no? Si mirar a los lados y ver si pueden unirse a esta aventura. Y bueno, pensamos un poquito, ¿no? Posibilidades que hay, porque hoy veremos proyectos muy chulos, ¿no? ¿Qué sería de los Media Labs sin que hubiera nacido Arduino, ¿no? Sin que todas las posibilidades que trajo para los artistas digitales, pero además es que luego esa placa, ¿no? Sirvió, que trabajaba desde el código libre, ¿no? Y era hardware libre, sirvió para impulsar todo un movimiento también dentro de la educación, ¿no? Y Nerea seguro nos va a contar cómo siguen trabajando en ello, porque son muchos años desde que el proyecto se impulsó y se ha extendido, ¿no? Y es un referente para todas. Entonces,
tenemos posibilidades de hacer con Arduino, pero no solo con Arduino, porque el ecosistema de herramientas es súper rico y aquí en la comunidad catalana también tenemos gente pues impulsando, ¿no? Microblogs, microbits y bueno, hay el Turtle Stitch, hay tantas herramientas chulas con las que, y lenguajes y entornos y hardware para vincular, ¿no? El código creativo y la computación física, que yo me imagino los chicos y chicas pudiendo hacer arte interactivo. O sea, esculturas que no tienen una función, pero que se mueven y que tienen luz y reaccionan con el sonido. O, no sé, o sea, que pueden ser robots, pero también pueden ser, ¿no? Esta es una foto de un proyecto de Arduino, de corales, que me parece súper bonita y me recuerda un poquito a esta exposición de ciencia ficción que hay ahora en el CCCTV, que es fantástica, pero, oye, pensar en estos proyectos, ¿no? En los colegios donde, bueno, pues no es tanto la función, sino esa imaginación de los chicos y de las chicas, ¿no? Con el mundo de la interactividad, pues a mí me parece brutal. Y, igual que el arte generativo, ¿no? Y ahí, pues, yo me acuerdo cuando Bernat nos enseñaba, pues, los Beatle Blogs y hacía el proyecto con Joe Ilner, que era así también como un artista, ¿no? Artists in pairs. Ingenieros y artistas trabajando juntos. Es que eso es un... al final, puede ser en parejas, pero también puede ser como que uno mismo pueda tener su parte artística y su parte más de resolución de problemas, ¿no? Porque para hacer arte también hay que dominar el código, o sea, que... Pero bueno, que ahí teníamos también todo un mundo, ¿no? De formas, de fractales, pero también pues de dibujos que se autogeneran, ¿no? Y de robots que pintan, ¿no? Bueno, increíble, o sea, seguimos en el país de las maravillas, ¿sí o no? Vale, pero es que ya luego, ¿no? Yo en mi aventura me encuentro con la gente de Future Diversities y son todo de artistas que trabajan en el Urban Media Art. Entonces, las pantallas ya no son las pantallas del ordenador. Además, tenemos esculturas en el espacio público, pero proyecciones en las fachadas de los edificios de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, pues increíble, ¿no? Cuando yo veía a esos artistas, pero claro, yo luego me imaginaba esto desde lo podremos hacer desde el City Lab, como, pero bajándolo a chicos y chicas. Y me acuerdo que hicimos la celebración de los 10 años de City Lab, que el equipo de EduLab pues hizo una aplicación para jugar con las luces de cada una de las ventanas del City Lab, ¿no? Entonces, el video mapping, el live coding. Todas estas oportunidades vuelven a estar en el ámbito de la creatividad. Están subrayado en mayúsculas, en cartel luminoso. Pero a mí me parece que en las ferias, en los concursos, en todas estas prácticas que se está haciendo para impulsar, ¿no? La programación y la robótica en las escuelas, todavía hay espacio para conectar con el arte digital y con el mundo de los artistas mucho más, ¿no? Hay prácticas, ¿no? con temas de storytelling, pero y me acuerdo que Frank nos explicaba, ¿no? Cómo hacía bailar a los robots y además desde el caos, pero creo que sí que se puede hacer más, ¿no? Y que hoy contamos con 4 personas que nos van a acercar un poquito desde sus prácticas a esta aventura, porque esto no es ciencia ficción, esto ya está pasando, hay gente fantástica de la que podemos aprender, y aparte de Nerea, de Elena, de Edu, de Carolina, que hablarán ahora con vosotros en un momentito, sí que es verdad que me gustaría que también pensáramos en algunas artistas o personas que bueno, y voy a pensar con vías de género, ¿eh? Ya lo digo, os voy a hablar de chicas, o sea, que hay, me perdonen mis amigos, que los admiro mucho, pero voy a decir algunos nombres y esos nombres van a ser de artistas o de personas que están haciendo este match entre creative coding y educación, ¿no? Y pienso en Susana Tesconi y Irma Vila, que están en el grado de multimedia de la UOC, y que yo a Irma
fue la primera chica que vi que había estudiado multimedia cuando yo era joven, que la conocí y yo flipaba. Y bueno, Susana, es maravillosa como la unión, ¿no?, de la tecnología con el pensamiento crítico y el diseño, ¿no? Pero tenemos artistas como Alba G. Corral, que es de wow, ¿no? Todo lo que, no sé si has visto sus últimas obras en el Sonar D, pero son increíbles. Y hace pues eso, con código generativo y luego pues, con músicos se acompañan, pero también Mónica Rick y sus robots, que son también los proyectos que hace, son una pasada. Mariona, desde Socotec, Rocío, ¿no?, desde Robótica, y bueno, mi compañera Nina Coy en el CityLab, pero que son muchas más. Y sé que me dejo muchas y siempre que haces una lista, pues se quedan muchas fuera, pero yo no me quería callar hoy sin dejar de hacer esas menciones, ¿no? Y yo creo que con esta introducción aquí, humildemente, desde mi corazón diletante, pero fascinado y apasionado por el mundo de la educación y también de la programación del Creative Coding, pues no me puede dar más ilusión presentaros a la siguiente persona que va a hablar, porque Edward hace proyectos increíbles y yo comparto con él una idea. Le vi en alguna presentación que también lo usaba, y es pues esa educación que conecta la cabeza, el corazón y las manos, y sus proyectos de cooperación con la India pues son súper emocionantes y tienen mucho corazón. Y estos proyectos últimos que está haciendo, conectando, ¿no?, el mundo de la programación con el arte directamente, pues a mí me maravillan. Así que, Edu, no sé si me he dejado alguna cosa de más de esto de presentarte, pero por favor, a mí que me hagan dejar de compartir, porque the floor is yours, te toca. Y será un placer escucharte. Molt bé, gràcies, Laia, per la presentació. Gràcies també a M-Schools i Soco per pensar en mi, per aquest esdeveniment. Comparteixo pantalla aquí. Si no es veiés, m'aviseu. Llavors, bé, la Laia ja m'ha presentat. Jo vinc de la Universitat de Girona, una mica en representació d'un grup que es diu UDigital Edu i també d'una càtedra que acabem de crear fa molt poc, que es diu Càtedra Tecné. Tant en el grup UDigital Edu com a la càtedra, el que fem és dissenyar experiències d'aprenentatge, tallers, activitats, generalment per nens, però també per adults, on barregem la ciència, la tecnologia, l'art, per promoure aquestes grans competències com la creativitat, el pensament crític, el treball en equip, la curiositat, l'empatia. I tot això ho fem enfocat especialment en col·lectius vulnerables. Per això la Laia mencionava aquests projectes de l'Índia de cooperació. De fet, en aquesta presentació, totes les fotos que he triat són de projectes que hem fet en escoles i en organitzacions del sud de l'Índia. Per tant, que no us estranyi veure només nens i nenes d'allà. Llavors, bueno, haig de dir que la taula gira sobre un tema superinteressant que a mi em motiva moltíssim, Creative Coding i Hacking Education, com fer servir la programació per hackejar l'educació, per transformar l'educació. Jo de formació sóc enginyer informàtic, també m'he format en cooperació al desenvolupament, però fa molts anys, ja des del 2005, o sigui fa 16 anys, que treballo en temes d'ensenyar a programar els nens, dintre de moltes altres coses. Avui veureu alguns projectes, però entre moltes altres coses fa molts anys que reflexiono sobre per què hem d'ensenyar a programar els nens. Llavors, és cert que avui en dia hi ha com una mena de moda, no? Podríem dir que l'última dècada hi ha hagut un boom d'ensenyar a programar els nens. Hi ha moltes iniciatives, molts projectes, molts programes d'institucions públiques, també moltes empreses que s'han llançat en aquest mercat. I jo sóc una mica crític amb alguns dels enfocaments. I avui m'agradaria una mica reivindicar el paper dels primers que van començar a pensar per què havíem d'ensenyar a programar els nens. Dic que sóc una mica crític perquè a vegades els enfocaments de molts d'aquests projectes són molt utilitaris o, per dir d'una altra manera, ultrapragmàtics, en el sentit de anem a ensenyar programació als nens perquè aprendre a programar quan som nens desenvoluparà una sèrie d'habilitats molt bones per les feines del futur o per les feines ja del present. La qual cosa, com a idea, està molt bé, però quan el focus només és en això, jo crec que no és suficient. I el que m'agradaria una mica, doncs, amb aquesta intervenció
debat posterior, si podem, doncs és reivindicar les idees que tenien la primera gent que va començar a pensar i a fer recerca sobre com ensenyar a programar els nens i per què tenia sentit fer-ho. Perquè això, que jo dic que és una moda de l'última dècada, dels últims 10 anys, en realitat fa dècades que s'està investigant i que s'està provant. Hi ha gent com Seymour Papert, que l'any 1967, imagineu els anys que fa, doncs ja havia creat un llenguatge de programació, el Logo, que va ser el primer llenguatge de programació per a l'àmbit educatiu, per ensenyar a programar nens. I és l'antecessor del famós Scratch que ara tots coneixem. Llavors, aquesta gent, en aquests anys, finals dels 60, principis dels 70, per què creien que era important ensenyar a programar els nens? Doncs creien que ensenyar, aprendre a programar quan ets nen t'ajuda a articular el teu propi coneixement. Llegeixo literalment, una frase de Papert. Aprendre el control del teu propi procés d'aprenentatge, a pensar de forma més precisa sobre processos complexes. És a dir, que si aprens a programar, estàs aprenent a pensar sobre com penses. I això és molt xulo perquè t'estimula les habilitats metacognitives i és molt bo també per la creativitat. Llavors, aquesta és una de les reivindicacions que avui fa la programació, molt lligat a el que estava explicant Laia, com a mitjà d'expressió. La programació, la tecnologia, com un mitjà per expressar-nos de forma creativa. Que aquest és una mica el discurs que té la gent avui en dia de l'MIT, els que hi ha darrere de l'Scratch. I finalment, m'agradaria ensenyar-vos al final de la presentació, o mencionar, perquè no em donarà temps d'explicar-ho, serà una presentació molt curta, explicar-vos quatre pinzellades sobre alguns dels projectes que tenim en marxa des de la càtedra i des de UDigital Edu. Llavors, la primera idea que volia transmetre és aquesta idea de la programació com una activitat creativa, que lliga perfectament amb el títol de la taula rodona, de Creative Coding, i tot el que estava explicant la Laia. Tenim una mica l'estereotip o el prejudici que m'agradaria trencar de que la programació està lligada només al pensament analític, a les habilitats o a les intel·ligències lògico-matemàtiques. Res a veure amb això. Evidentment que està molt lligat a l'anàlisi i a la lògica i a la matemàtica, però la programació també hi ha molt de pensament divergent, hi ha molta creativitat. Si tu llences un repte per solucionar a través de codi, a través de programació en una classe de nens, ja siguin treballant individualment o en grup, t'arribaran un piló de solucions diferents. En programació tot es pot fer de moltes maneres diferents i algunes plataformes estan dissenyades expressament perquè això passi sovint, com per exemple Scratch, que pedagògicament és molt potent. Llavors, aquesta és la primera idea que volia transmetre. Ja veureu que són cinc idees que he rescatat d'un article que vaig escriure ja fa 5 anys per al Diari de l'Educació, però que crec que encara són completament vigents. La segona és la de la programació com una activitat col·laborativa. També una mica per trencar l'estereotip del programador, que és una persona solitària que està allà programant. També tenim l'estereotip de que sol ser un home. La Laia ha parlat de gènere. Jo vull dir ara des d'aquí que estic supercontent que en aquesta taula tota la resta siguin noies. I parlaré, un dels punts dels que parlaré d'aquests 5 punts és precisament de programació i noies. Però aquest punt és el de la programació com a activitat col·laborativa. Llavors, la programació a nivell professional, si vas a una empresa que programin, realment la programació és supercol·laborativa, sempre es treballa en equip i es fa molta cooperació. I a més, la programació és bona per fomentar la col·laboració. Si us esteu preguntant què passa en aquesta foto, perquè poso aquesta foto en una xerrada sobre creative coding, és perquè també vull trencar una mica una llança a favor de la programació desconnectada, trencar aquesta idea de que necessitem grans infraestructures, ordinadors, grans tecnologies per programar. Això és un taller de programació de robots en una escola rural del sud de l'Índia sense tenir ni ordinadors i sense tenir robots. Aquest noi que veieu aquí, aquest senyor, és en Xavi Cofí, que és un expert en robòtica submarina i és una de les persones que m'ha acompanyat diverses vegades a l'Índia. I estàvem fent un projecte en el que veieu que els nens col·laboren entre ells, estaven dividits en equips i cada equip programava un dels seus membres. Un dels nens feia de robot i el programaven, no sé si veieu bé la pissarra que hi ha darrere, hi ha tota una llista, una seqüència d'instruccions una darrere l'altra que són fletxes, que són fes un pas endavant, fes un pas al costat, fes un pas enrere, agafa l'objecte que tens a davant. Doncs els nens havien de programar reptes en aquests nens robots de cada equip. Per tant, la programació es pot treballar de forma col·laborativa i de moltes maneres. No sempre necessitem grans tecnologies. Aquesta és la segona idea. La tercera és que la programació, i això també ho ha mencionat la Laia, ja ha mencionat la majoria d'idees principals, que encara anirem
els altres repetim. La programació és transversal. En anglès diuen cross-curriculum. I poso aquesta foto en aquest cas perquè és d'un projecte molt bonic que vam començar fa temps, que es diu Inventors for Change, Inventors pel Canvi, que és un projecte en el que connectem escoles. I és un projecte on hi ha programació, però la programació només és una de les potes. Fan moltes coses més, però la programació juga un paper fonamental. El projecte, la idea és que nens i nenes de diferents països es connecten entre ells i exploren una temàtica social lligada a un objectiu de desenvolupament sostenible, per exemple, els refugiats, el canvi climàtic, etc. Investiguen aquest tema, comparteixen les seves idees i els seus descobriments a través d'un blog, ho fan en anglès per poder intercanviar i debatre amb els nens d'altres països. Per tant, fixeu-vos, ja estan aprenent ciutadania, educació pel desenvolupament, anglès, tecnologia, perquè estan fent un blog. Fan videoconferències entre ells per conèixer-se i arriba una fase del projecte en què cada un dels equips d'una escola, per exemple, aquesta és una escola de Salt, del costat de Girona, una escola multicultural de Salt, que està connectada amb una escola rural del sud de l'Índia, l'escola Shanti Bhavan, i aquesta és l'escola Vainat. I doncs, a partir d'un cert moment del projecte, aquests nens d'un equip treballen plegats amb els nens d'un altre equip i creen una història digital fent servir Scratch, i aquí és on entra la programació, aquí és on entra el coding, per crear una història sobre allò que han après, per reflexionar sobre, per exemple, sobre la crisi dels refugiats. Doncs creen una història amb Scratch en la qual dibuixen els personatges, creen els escenaris, per tant, també intervé l'art. Després hi ha la part de programació, evidentment, intervé la programació, intervenen matemàtiques perquè han de situar aquests personatges en els escenaris, hi ha una part de geometria. Per tant, veieu que en realitat és un projecte super transversal. Per tant, aquesta és la tercera idea que vull compartir, que és que la programació no té per què fer-se sempre dintre de l'assignatura de tecnologia, dintre de l'assignatura d'informàtica, sinó que es pot fer a dintre de qualsevol àrea, dintre de qualsevol assignatura a l'escola. I això és una de les coses que intentem promoure sempre des de Tecne i des d'U Digital Edu. La quarta idea, que ja l'he preavisat abans, aquesta idea de la programació i les nenes. Què passa amb això? Passa que hi ha molts estudis que ens afirmen que han demostrat que les nenes, especialment a partir de que arriben a ser adolescents, tenen menys interès que els nens per cursar carreres relacionades amb la informàtica, computació, hi ha diferents termes segons la llengua que fem servir, no? I també matèries científico-tècniques, enginyeries en general. Això, en canvi, si fas les preguntes a primària, encara no passa. I ningú sap exactament per què, quines són les causes, tot i que és evident que la societat, les famílies, apreten les nenes cap a un costat i apreten els nois cap a un altre. Jo dono classe a la Facultat d'Educació i puc dir, i m'agradaria fer també una reivindicació aquí, perquè ara hi ha moltes iniciatives per fer apropar les nenes, les noies, a les STEM, a les ciències, a la tecnologia, a l'enginyeria, a les matemàtiques, en aquestes matèries científico-tècniques i aquestes carreres, però els graus de mestre, el 90% són noies. Si vas a infermeria, també tots són noies. I tot i que hi ha molts projectes i moltes iniciatives per apropar les carreres científico-tècniques a les noies, a mi m'agradaria reivindicar que també es faci projectes i iniciatives per apropar les carreres, els graus de mestre, als nois, que també és molt important que hi hagi nens, mestres, homes i homes infermers, etc. I aquesta foto, si també aquestes fotos, per mi totes tenen un significat molt especial. Si us pregunteu per què he triat aquesta foto, perquè tampoc és que es vegi res a la pantalla que estan fent aquestes nenes, és perquè quan estàs aprenent a programar, són tres nenes d'una escola de l'Índia, d'una escola rural, quan estàs aprenent a programar, una de les coses interessants que aprens és que no passa res si t'equivoques. I aquestes noies estaven programant amb Scratch i no els hi sortia bé l'efecte que volien aconseguir i m'ho estaven tapant perquè jo no ho veiés, però veieu que estan superdivertides, no els preocupa haver-se equivocat. Han entrat dintre aquesta dinàmica de l'assaig-error i els és igual, estan superdivertides, superengaged, que diuen en anglès, i simplement que em volen amagar això perquè jo vegi l'efecte final de quan ja funciona. Però han interioritzat que no passa res si t'equivoques, sinó que has d'anar provant fins que la cosa funciona. I això en programació s'entén molt bé. I la cinquena idea, i ja acabo aquest conjunt d'idees clau, és la programació i el goig intel·lectual. I aquí una mica també és per reivindicar la figura de Jorge Wagensberg, que sempre mencionava, o molt sovint mencionava aquesta idea del goig intel·lectual, que és aquesta relació entre plaer, entre goig, i el coneixement que sorgeix
de la pròpia naturalesa curiosa, de la curiositat dels éssers humans, de les persones, dels nens, dels infants. I la Laia ha mencionat que programar és com tenir superpoders, no? Com aprendre un superpoder. M'agrada molt això. De fet, és com el superpoder que et permet passar de pensar què poden fer els ordinadors per tu a pensar què pots fer tu amb els ordinadors. Que aquesta és una frase que deia molt Seymour Papert. Per exemple, imaginem una classe, per posar un exemple concret, no? Una classe, una escola, en què els nens surten al pati i veuen un formiguer, veuen unes formigues que estan allà fent cosetes per allà a terra del pati. I tornen a classe i li diuen al mestre que volen investigar per què les formigues fan això, com ho fan, etc. Comencen a explorar per internet, però la programació ens pot donar aquest superpoder de intentar fer una simulació, intentar crear un formiguer virtual que et permetrà crear-te una petita explicació de com funciona el món. I, a més, t'obrirà noves preguntes que et permetrà aprofundir molt més sobre com funcionen, què són les formigues, què fan i per què ho fan, no? I aquesta manera de crear-te explicacions sobre el món que t'envolta, doncs la programació t'ajuda molt a fer això, i això és precisament el goig intel·lectual, que és aquesta cinquena idea que volia transmetre. I ja acabo simplement amb un slide més, i Laia, si m'allargo, m'ho dius, eh? Que són els projectes que tenim en marxa des d'U Digital Edu, Càtedra Tecné. Un ja s'ha acabat, de fet, dos d'aquests ja s'han acabat, que són l'Inventors for Change, que ja he comentat i que, per tant, no torno a explicar, que és aquesta idea de connectar escoles entre elles i fer que facin servir la programació als nens i nenes de diferents països o del mateix país, eh? Podem connectar escoles del mateix país. De fet, ara naixerà un projecte que farem amb les escoles de Salt, en què interconnectarem les escoles d'alta complexitat de Salt, totes entre elles, perquè co-creïn històries digitals fent servir Scratch. Doncs l'Inventors for Change ja l'havia explicat. Vam tenir la versió europea, que és l'Inventers, però us deixo les webs perquè, tot i que siguin projectes que ja han finalitzat, hi ha recursos compartits que us poden ser útils, idees. Ara que hi ha hagut la pandèmia i que hem tingut aquests confinaments, aquests dos projectes poden donar moltes idees de què fer quan les classes estan confinades. El projecte Montec és un projecte molt nou, és un projecte europeu, Erasmus+. Montec ve de Montessori i tecnologia. I el que fem d'alguna manera entre diferents països d'Europa és explorar què pensaria, què faria Maria Montessori avui en dia si tingués a la seva disposició les tecnologies digitals, que és una cosa que moltes escoles Montessori han deixat enrere. Un minutet, Artur. Un minut i acabo. I també enfocat a com fer això en les escoles més desfavorides, que és on va començar Montessori, va treballar en els slums de Roma, tot i que ara associem Montessori a escoles a vegades molt elitistes. El projecte d'Ivers és un projecte on nosaltres, com a U-Digital, reflexionem, pensem, explorem la manera de fer servir el digital storytelling a través de la programació, és a dir, els nens programen històries, també de forma col·laborativa, i ho fem juntament amb altres temes com el tema d'introduir el teatre i els contes a dintre de les classes. I el Talent Maker, que és un projecte que acaba de començar gràcies a una idea d'una escola de Salt que hem exportat i hem aconseguit fer que es converteixi en un projecte europeu. És un projecte que encara no té web, per tant no us l'he posat, però perquè ja tingueu aquesta primera idea del projecte. És un projecte que promou els talents dels mestres per crear tallers d'educació maker i en els quals a dintre doncs, crearem unes càpsules digitals que estaran molt lligades amb aquest tema del creative coding. I ja acabo. I després segur que en el debat doncs, podem seguir parlant. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Eduard. Voy a dar paso a Nerea de la Riva. Nerea Irepa en Twitter, si la queréis buscar y seguir. Y ella es licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá de Henares y 4 veces campeona de las Olimpiadas Robocup Junior. Vamos, que los robots le gustan a Nerea y buscar también, ¿no?, sus límites. Y además, desde hace un tiempo está también vinculada a Arduino, ¿no?, y a toda su dimensión educativa, ¿no? Entonces, es un ejemplo de alguien que sí que ha escogido una carrera científico-técnica, que se ha apasionado, ¿no?, por las competiciones de robótica, por tanto que las ha disfrutado como participante, pero también como organizadora, ¿no?, y que ahora pues, está pues, en este otro lado, ¿no?, pues, volviendo como a devolver esa energía para seguir
esparciendo, ¿no? Y contagiando esa pasión en el mundo de la educación. Nerea, cuando tú quieras, toma la palabra y comparte con nosotros. Muchas gracias. A ver, voy a intentar compartir pantalla. ¿Me decís a ver si se ve? Se ve perfecto. ¿Sí? Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. El resumen yo creo que ha quedado más o menos claro, pero pues sí, yo empecé a programar, a hacer robótica cuando tenía 13 años. Entonces, pues en este punto he visto todo este reto desde el punto de vista de un estudiante, de un profesor o profesora, y ahora pues desde aquellos que desarrollamos las herramientas que luego sirven en la clase, ¿no? Así que bueno, a veces se me mezclan ahí un poco los puntos de vista, pero también es muy, muy interesante el haber pasado por todos ellos, ¿no? Y todavía sigo en un punto en el que he sido más tiempo estudiante que empleada de Arduino, y eso ayuda, ¿no? Porque creo que estoy muy conectada con lo que es el usuario final de aquello que hacemos. Así que bueno, ahora mismo mi trabajo en Arduino consiste un poco en dirigir lo que son nuestras colaboraciones con otras empresas educativas internacionales que pueden traer lo que nosotros hacemos a esos países, y esto lo llevo haciendo un par de años. En Arduino llevo trabajando 6 años, siempre ha sido en la parte educativa. Creo quizás que la foto que en la siguiente diapositiva esta me define un poco más. Tengo por ahí una mezcla. Nunca he sido docente de formación, pero sí que me ha gustado mucho trabajar en educación, y comentabas antes que yo había escogido una carrera técnica, pero sí que es cierto que enseguida dije, igual esto no va a ser lo mío, ¿no? Y el analizar el porqué y todo eso, pues sí que me ha llevado quizás a donde estoy ahora. Sí que tuve un momento ahí de decir, uff, no sé yo si esto me va a encajar. Entonces, bueno, hicimos muchas competiciones de robótica, utilizamos todo tipo de herramientas y demás, y en ese punto ya empecé a descubrir la importancia del open source, el hecho de que haya una comunidad. Y yo creo que en cuanto al código, en cuanto a lo que es la parte educativa, las herramientas open source son súper importantes, ¿no? Que alguien te pueda dar soporte casi desde cualquier parte del mundo, y eso fue lo que nos llevó a ser 4 veces campeones del mundo, ¿no? Ahí fue cuando nosotros desatascamos todo ese atasco que teníamos, que teníamos un procesador con un programa chorro enorme, que si algo fallaba no sabíamos a dónde llegar, pues empezamos a utilizar Arduino, y como la placa era más sencilla, pues pusimos varias en el robot. Entonces, pues si el motor no funcionaba, pues el problema era en la placa, en el programa que llevaba los motores, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, así fue un poquito como empezamos a desengranar lo que era toda la tarea de la programación, ¿no? Que se nos hacía bastante bola porque nosotros hacíamos robots que jugaban al fútbol. Entonces, detectar una pelota, detectar a los otros robots, saber si no te estás chocando con la pared, dónde está la portería, si vas para adelante, si vas para atrás, y las interferencias y todas esas cosas, pues una tarea bastante compleja, ¿no? En cuanto a unos niños de 14 años que quieren hacer un programa. Y así fue como empezó todo, ¿no? Y entonces, bueno, una vez hecho eso, pues decidimos empezar a impactar también a otros estudiantes, creamos una asociación sin ánimo de lucro que terminó teniendo unos 250 estudiantes más o menos, y nada, no teníamos ni idea de dar clase, por eso comento también que he pasado por la parte de docente, porque pues el primer día en la clase todos corrían en círculos y yo la verdad no sabía qué hacer, ¿no? Yo decía, el menor de mis problemas es el programa, el robot o lo que sea que vaya a venir, o sea, yo no sabía qué hacer con aquello. Y bueno, en aquel momento tenía 16 años, que tampoco ayudaba mucho, ¿no? Pero bueno, empezamos a poquito a poco a descubrir qué era lo que a ellos les gustaba, ¿no? Y eso hoy cuando estaba leyendo un poquito el resumen de aquello que se iba a hablar y demás, eso me ha conectado mucho con lo del cómo inspirar a los estudiantes con problemas reales, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de cómo hacer ese tipo de cosas, el cómo motivarles para que me hiciesen caso, porque ellos lo que querían hacer era lo que ellos querían y ya. Entonces, bueno, esto lo que me llevó a hacer, y quería tocar un poquito este tipo de herramientas que descubrí un poco sobre la marcha antes de concretar un poco más lo que hacemos desde Arduino. En ese punto, pues es preguntarles a ellos qué querían hacer, porque yo dije, si ellos solo quieren hacer lo que ellos quieren hacer y yo les quiero enseñar, pues tendremos que mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo como motivación lo que escogí en ese momento fue el dejarles que votasen qué querían ellos hacer, y luego descubrí que de los proyectos que querían hacer, dentro de ese proyecto, cada estudiante quería hacer una cosa, ¿no?
Entonces, la manera para mí de motivarlos o de inspirarlos y de hacer que estuviesen atentos era mediante el aprendizaje basado en proyectos, y en aquel punto no sabía ni que se llamaba así, pero surgió un poco de la nada, ¿no? Entonces, he puesto algunas fotos ahí que son el ejemplo de un proyecto ciudad que llamamos, porque ellos votaron que querían hacer una ciudad inteligente, y dentro de esa ciudad inteligente la cosa era bastante inclusiva, porque cada uno decidió hacer una cosa. Tenía estudiantes que se pasaban una hora pintando el paso de cebra porque eso era lo que les motivaba y yo no les forzaba a hacer otra cosa tampoco, ¿no? Simplemente creo que era una cuestión de que respetasen unos a otros lo que el otro quería hacer. Pero se dio una cosa muy chula, y era que cuando este que solo quería pintar el paso de cebra veía que la niña de al lado estaba de pronto encendiendo unas luces, le llamaba la atención, y yo solo tenía que estar atenta a cuando pasaba ese momento, ¿no? Cuando ocurría ese momento mágico era en realidad cuando yo le podía decir, ah, ¿qué quieres aprender esto? Y ahí sí, ¿no? Pero fue una cosa que aprendí mucho de ellos, ¿no? El yo no ser docente y al no tener ni idea, pues tuve que limitarme a observarlos, escuchar y adaptarme a su ritmo, ¿no? Entonces, cuando pasaban esos momentos era cuando me escuchaban, y solo en esos. Así que nada, me tocaba moderar la clase y estar atenta. Y esto fue una de las cosas que me encauzó a mí un poco hacia el mundo de la educación, porque sí que estudié ingeniería electrónica. Después de, pues, entré a la universidad, ya llevaba unos años dando clase cuando entré a la universidad, y yo pensé, uff, madre mía, qué de cálculo, esto se nos va a hacer mucha bola, el cálculo, la física, en realidad vamos a necesitar todo esto luego. Y lo que me animó a seguir en realidad fue que yo quería utilizar esa parte compleja, toda esa parte que yo para mí estaba siendo compleja, ¿no? De pasar y que me podía haber hecho abandonar a mí, a otros niños, a otras niñas y demás. Bueno, el cómo luego lo simplificamos para que uno acabe haciendo lo que quiere, ¿no? Por eso yo terminé mi carrera, porque si no yo creo que no la habría ni acabado. Entonces, así fue luego también como empecé a trabajar en Arduino, porque contacté con David, con uno de los cofundadores que es de aquí de Zaragoza, y yo le dije, mira, yo quiero hacer cosas educativas, yo quiero crear herramientas para que cuando uno llegue a la universidad no se te caiga esa piedra encima, que al final no acabes terminando una carrera técnica. Y bueno, pues así fue un poco como empecé yo, ¿no? Me fui a Suecia seis meses, era la idea, pero he estado allí 6 años, me acabo de mudar de vuelta el verano pasado, así que estaba allí trabajando con el equipo, y bueno, ahora trabajo a distancia, pero sigo trabajando con ellos, ¿no? Y dentro de lo que es Arduino, por volver un poco para atrás, antes comentaban, bueno, cómo se hace dentro de Arduino, cómo desde este lado, ¿no?, se ven las cosas, porque claro, se empiezan a ver un poco diferente, porque te conviertes en el creador un poco de la herramienta que luego otros van a utilizar, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Y el cómo llegar al estudiante, siempre está el docente de por medio, que es una parte que nosotros llevamos muy al día, ¿no? La parte de la capacitación docente, bueno, una cosa es crear una herramienta y otra cosa es que un docente o una docente se vaya a sentir cómodo, cómoda en el aula con ello, ¿no? Entonces, tenemos tres verticales y estas tres verticales tienen equipos totalmente diferentes. Lo que hablábamos antes de los diseñadores interactivos y demás, y de hecho la razón por la que Arduino se creó, que fue que los fundadores necesitaban que estudiantes de diseño interactivo hiciesen proyectos, y estos estudiantes no tenían ni idea de electrónica ni de programación, ¿no? Entonces les ocurrió crear estas herramientas y publicarlas, y de repente mucha gente las quería, ¿no? Eso es lo que nosotros consideramos un poco la parte maker, o sea, es un docente o es una situación en la que el que la lidera pues se siente preparado, preparada para agarrar una herramienta de aquí, un trozo de palo de allá y hacer algo en el aula. Pero en realidad esa no es la mayoría, o sea, creo que esa situación educativa no representa la mayoría. Entonces, ya hace 6 años y obviamente todo esto liderado por David, que es el que lleva la vertical educativa, empezamos a identificar qué otras necesidades había que cubrir o qué otras cosas había que potenciar para que esto fuese estándar y todos, todas pudiésemos llevarlo al aula, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la vertical educativa, que es en la que yo trabajo también, nos dedicamos a eso, a la diferencia en lo que es soltarte una placa y buena suerte en el aula o, mira, vamos a ver paso a paso cómo implementar esto en una escuela, ¿no? Y luego está la otra, que es la profesional, que en esa lo que hacemos es una conexión con lo que es la industria, ¿no? O sea, idealmente un usuario que emplea nuestra plataforma, que puede emplear otras obviamente también a la vez, ¿no? Porque una cosa no quita a la otra, se formaría primero, pasaría por la parte educativa en el que tiene un poco más de soporte y formación,
luego tendría esa parte creativa en la que imagina sus propios proyectos, es capaz de hacer sus programas, sus librerías e incluso potenciar la creatividad de otros para terminar viviendo de ello, ¿no? Eso es un poco, además es que es el recorrido que he vivido yo, o sea que es algo que me lo creo, lo cuento porque me lo creo. Y ese último paso de la conexión con el mundo industrial está muy conectado además con el Internet of Things, que es una parte que igual en el resumen ponía que la programación no solo es entender cómo de nosotros al ordenador o del ordenador a nosotros, sino también entender cómo hablan los dispositivos entre sí, ¿no? Y eso creo que viene conectado con lo del Internet de las cosas. Y nosotros, de nuevo, igual que creo que hace 16 años tuvieron esa maravillosa idea de crear una herramienta que sea más fácil de utilizar de lo que había entonces, y eso me permitió a mí entender cómo funcionaba un robot, pues creo que hoy en día estamos también revolucionando un poco ese campo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las herramientas, que también era una pregunta que yo he resaltado en negrita porque creo que podía aportar más desde el punto de vista de las herramientas, también tenía un poco la idea de hablar de lo que es el Internet de las cosas y cómo lo estamos nosotros llevando a cabo, ¿no? Entonces, mucha de la parte, mucho del enfoque en el desarrollo de Arduino de los últimos años ha sido en el IoT Cloud. O sea, es una nube de Arduino en la que tú puedes leer variables y hay miles de dispositivos conectados alrededor del mundo, ¿no? Esto podría permitir también lo que es la programación colaborativa, que ahora mismo, en tiempos de pandemia, también es muy interesante. Nosotros tenemos un entorno de programación que está en línea, que lo puedes utilizar, lo puedes conectar o no con el Internet de las cosas, pero una posibilidad que puede haber es que los estudiantes que están en sus casas programen de forma simultánea en el mismo código y vean los resultados, ¿no? Entonces, bueno, de hecho puedo poner el vídeo. Vale, igualmente no nos hace falta verlo entero para agarrar la idea, pero simplemente lo que se está haciendo en ese vídeo o en la nube de Arduino pues es crear variables que, como veis, no son muy complejas, se crean arrastrando diferentes objetos y, bueno, eso nos da la posibilidad de estar leyendo la temperatura en Japón y de estarlo reflejando en una luz de colores que tengamos en nuestra casa. Ese es el Internet de las cosas, emplear información de todo el mundo localmente y localmente darle información a todo el mundo, ¿no? Y al revés también puedes hacer lo mismo, o sea, el IoT Cloud tú lo puedes hacer desde tu teléfono móvil y controlar las persianas de casa con un servo. Y ese principio es el mismo programa que haces en la actividad número 3 cuando estás iniciándote con Arduino, el cómo mover un motor, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la misma plataforma, pero con una herramienta diferente que en este caso ya viene a hablar de los dispositivos conectados. Así que, bueno, eso es un poquito la idea, yo creo que quería dejar hoy desde el punto de vista de las herramientas y nada, cualquier otra cosa que yo pueda aportar, encantada. Fantástico, Nerea, pues vamos a dar paso ahora a Carolina. Yo tengo el placer de conocer a Carolina ya de hace tiempo, porque, bueno, la tengo como una de profe pionera de la comunitat educativa catalana, que está, pues sí, hands-on con esto de llevar el pensamiento computacional, ¿no? La computación física, el mundo maker, ¿no? Desde la pasión en una escuela pública, en la escuela del Instituto de Belviche, y que además, no sé, como si no fuera suficiente, ¿no? El trabajo directo con los chicos y las chicas de la escuela de secundaria, pues también forma parte del equipo impulsor del programa de innovación educativa STEAMCAT. Ese STEAM que lleva porque está también esa parte creativa dentro de impulsar, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Y bueno, a Carolina la hemos encontrado siempre en las ferias, en la jornada programa y siempre compartiendo pues esa curiosidad
y esa, ese carácter, ¿no? Y esa pasión por todos estos proyectos. Carol, cuando tú quieras. Vale. Estoy en ello. Perfecto. A ver si aún no veo. Ahora ya vemos tu presentación. Si la pones en. Sí. Un segundo, que estoy un poco nerviosa. A ver, como yo digo siempre a mis alumnos, lo importante no es no tener problemas, sino saber solucionarlos. Entonces, bueno, espero que la presentación se vea y sí, ¿verdad? Se ve. Vale. Vale, bueno, uno de los problemillas que tiene ser de los últimos en hablar es que muchas de las ideas que yo quería comentar y comentaré serán repetidas, ¿vale? Porque, bueno, todo un poco se va diciendo, lo cual también es bueno porque quiere decir que estamos de acuerdo. Mira, yo tengo que decir, bueno, que a mí nadie me ha enseñado a programar. Yo soy arquitecto y la única relación que tuve en mi carrera con los ordenadores fue la asignatura de cálculo numérico, o sea que de creatividad poca. Soy autodidacta, me confieso hija de Scratch y de Scratch for Arduino. Yo aprendí a programar con estas dos herramientas. Y como soy muy creativa y muy inquieta, pues bueno, a partir de aquí he ido avanzando. Me he ido haciendo, digamos, planteamientos y descubriendo los valores de la programación creativa un poco por mí misma. Yo no sé explicarlo tan bien como lo explicaban Laia y Eduard, pero creo que llego a las mismas conclusiones desde un aspecto más plané, ¿eh? Bueno, quería empezar aquí con este... este símbolo de STEAM. A ver, STEAM, sabéis, es un enfoque educativo que pretende globalizar contenidos y definir nuevas maneras de relacionar el alumnado con aprendizajes. Todos tenemos claro lo que significan estas siglas y, digamos, su importancia en el desarrollo del alumnado. La ciencia, el arte, las matemáticas, el uso de la tecnología, ordenadores, móviles, robótica, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hace la E? Y aquí, bueno, Laia antes nos ha explicado ese desconocimiento inicial, ¿no?, sobre la ingeniería, un área llena de estereotipos que no sé por qué está la E aquí en STEAM, para que no se diga STEM, porque ingeniería es algo subordinado a la ciencia, es una cosa muy difícil y complicada. De hecho, mucha de la gente que trabaja en STEAM, la E no sabe lo que significa. Y yo os lo voy a decir, porque ingeniería viene de ingenio. Y cuando hablamos de ingenio, la percepción que podemos tener es muy diferente. Ya no es aquello tan estricto y tan difícil, porque los seres humanos somos ingenieros por naturaleza. Cuando somos pequeños, nos planteamos retos y les buscamos solución, porque el ingenio lo que nos permite es combinar lo que sabemos, lo que imaginamos, con lo que tenemos o podemos tener. ¿Y todo eso para qué? Pues para dar respuesta a situaciones y problemas del mundo real, es decir, para mejorar el mundo. Y hablando del mundo real, el mundo real hoy es digital y está programado. Nosotros, los profesores, tenemos el compromiso de formar a futuros ciudadanos críticos que tienen que convivir con esta tecnología de manera crítica, utilizar la tecnología de STEAM, sí, pero simples usuarios no son más que esclavos de la tecnología. Y yo me planteo, no sé, si esto que os muestro ahora, el niño jugando con el robot, es suficiente. Es un planteamiento que yo me hago como profesora de secundaria, ¿eh? Si es suficiente
jugar con robots o hacer robótica, no sé. Sigo con el mundo real. Estamos viviendo actualmente la cuarta revolución industrial. Los pilares de esta revolución industrial son el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad virtual y aumentada, la fabricación digital, etcétera, etcétera. Nosotros, los mayores, la hemos iniciado, pero ¿quién la tiene que desarrollar? La tienen que desarrollar ellos, ¿vale? Hoy tenemos posibilidades y en eso sí que hay que dar, agradecer mucho a Arduino, el que nos haya abierto. Yo creo que Arduino es la gran herramienta que nos ha abierto la posibilidad de convertirnos en creadores desde la posición de personas pequeñas que estamos en la escuela. Podemos crear tecnología y eso nuestros alumnos los tienen que saber. Pues hagámoslo, programemos, ¿no? Porque programar es evidente y además lo han dicho los compañeros desde muchos puntos de vista. Yo lo hago desde un punto de vista más, como más vinculado a la realidad. Programemos, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque programar por programar puede convertir la programación como algo abstracto. Y si no es significativo para el alumnado, ¿para qué programamos? He puesto aquí los objetivos de desarrollo sostenible porque, bueno, yo creo que la ingeniería tiene mucha relación con eso, ¿no? Vamos a programar para solucionar problemas, para relacionarnos con el mundo real. Ese es un objetivo STEAM. Y ahora os quería comentar un poco de miedo que yo tengo, que es el de la banalización de la programación, la robótica y todo esto. Mirad, estos son unos alumnos míos muy contentos porque acaban de ganar una copa en una competición de robótica, muy contentos. Su percepción fue, esto es muy divertido, pero luego se fueron todos a estudiar otras cosas, ¿vale? Entonces yo estoy viendo, y creo que lo ha dicho Eduard también, que hay una serie de corrientes ahora que están utilizando la programación, porque la programación, la robótica, la computación física puede ser como muy satisfactorio, ¿no? Porque estás haciendo que pasen cosas y hacer que pasen cosas te hace sentir un poco poderoso, ¿no? Si lo hacemos demasiado fácil, si lo desvinculamos de objetivos, simplemente por programar, por pasarlo bien, yo creo que no estamos consiguiendo a lo que realmente queremos conseguir, por lo menos desde el punto de vista en el que yo presento la programación. Vale, ¿y cómo hemos de programar? Esta es la otra pregunta que mucha gente, bueno, yo me hago, ¿no? Aquí hay también la gente que trabaja la programación sobre todo en los institutos, pues estamos un poco divididos. Hay gente que dice que programar se va a programar con código así, fashuk, porque si no, esto no es serio. Y luego, por otro lado, pues que hay tantas plataformas y tantos lenguajes que te permiten que la programación sea una cosa sencilla. Que no sé, bueno, hay estas dos corrientes, ¿no? Y esto me hace presentar lo que también ha presentado el Eduard, ¿no? Que es Seymour Papert, el creador de Logo, y los principios del aprendizaje creativo, que son el suelo bajo, el techo alto y las paredes amplias, ¿no? Lo cual quiere decir, bueno, herramientas como Scratch, ahora Microbit, etcétera, te permiten empezar a hacer cosas en computación física, tener resultados enseguida y animarte a seguir, pero eso no significa que te hayas de quedar aquí, porque como decimos aquí, el techo está muy alto y las maneras de llegar a ese techo pueden ser muy diversas.
Entonces yo ahora, esto me hace recordar también la imagen del niño que construye puentes y de mayor quizá sea ingeniero de caminos, puertos y canales, ¿vale? Lo cual ayudará a la humanidad a solucionar problemas de comunicación, entre otras cosas. Y bueno, ahora me defino, no quiero hablar de plataformas en concretas, pero he puesto tres logos que a mí me gustan mucho, porque igual que a mí me han inspirado, ¿vale? Porque bueno, yo de no saber programar, ahora estoy aquí hablando de programación creativa, lo cual bueno, me hace estar muy contenta, pues estos son mis amigos con los que programo, ¿vale? Y también quería acabar, y acabo con esto, porque lo importante en programación no es el lenguaje, volviendo a aquello, ¿no? De uy, uy, hay que utilizar el código. El lenguaje no es más que técnica, según yo. Yo he aprendido a programar con Scratch y no tengo ningún, pero absolutamente ningún problema para hacer un programa en código Arduino o otros códigos, ¿vale? Porque lo importante es la creación del algoritmo o toda la estructura, ¿no?, mental que pones en marcha para resolver mediante esa programación un problema que te has planteado o se te ha planteado. Porque mirad, creación y creatividad tienen la misma raíz. Y bueno, para acabar también quería hacer una referencia a que la programación no necesariamente tiene que utilizar ordenadores, que los medios no son la excusa muchas veces, ¿no? Que hay muchas actividades y muchos ejemplos de programación desenchufada. Y una última foto de respuestas. Estos son profes, ¿eh? Pero bueno, es igual a un único reto muy inicial, evidentemente, las diferentes respuestas que han dado diferentes personas a un mismo reto. No hay ninguna que esté mal, y eso creo que también lo ha dicho Eduard. Esto es fantástico. En clase es muy difícil poder decir a tus alumnos, no puede estar mal, porque cualquier cosa que hagas ha salido de ti y está bien. Y con esto ya acabo, ¿no? He acabado. Muchas gracias, Carolina. Ya estoy. Perfecto. Voy a dar paso ahora a Elena Bercher, que es profe a la Escuela Sant Jordi y es profe desde el 2009, formadora e innovadora de Google, premiada, ¿no?, del Mobile Learning Awards de M-Schools. Una crack que sí que se apasiona también, ¿no?, por la parte del storytelling y sí, esa faceta de la educación en inglés, y tiene la licenciatura en educación primaria de inglés y de música, así que esa parte de las humanidades, ¿no?, y la parte creativa pues también la encarna. Así que, Elena, cuando tú quieras, cuéntanos todas tus aventuras. Gracias, Daya. Bueno, gracias, porque es extraño. A ver, intento compartir. Yo creo que ahora ya os veo, ¿no? Sí, pero nos veurem nosaltres també, ¿veritat? Ara no. ¿Ve? No us veig. Perfecte, es veu. Vale. Bueno, doncs sí, m'ha agradat molt, perquè tots hem parlat molt de l'storytelling, de com fer servir la programació no només per programar, sinó fer-la servir perquè els nens siguin creadors, no? Que deixin de ser consumidors de continguts i que siguin ells els creadors. I per això quan em van trucar de més curs, doncs m'ha alegrat molt, estic molt agraïda de que estiguem aquí tots compartint això, creative coding, programació creativa, com ho fem. Llavors, jo us ensenyaré quatre projectes que m'han anat fent a l'escola. Van començar pel Once Upon a Time, que era a nivell infantil, perquè ells fossin els nens que escoltessin les històries, i llavors a través de moltes sessions
que al final fossin ells els que reexpliquessin la història. Això sembla molt fàcil, però el meu primer dia d'infantil, Nerea, me pasó lo mismo. Mi primer dia en una classe de 3 anys, llegué con mi cuento, mi pivot, contenta, voy a explicaros un cuento, una empezó a gatear y de repente todos gateaban. ¿Y hoy qué hago? Yo era maestra, 22 años. Y bueno, poco a poco al final vi cómo no es tanto tu ilusión, sino que es enseñarles qué pueden hacer con eso, ¿no? Tú vas con tu cuento, sí, pero tienen que querer oírte, ver el cuento, querer saber qué pasa, ¿no? Crear unas expectativas que yo en ese primer día no lo supe hacer y poco a poco, pues eso, al final hicimos este proyecto que es de más o menos 10 sesiones cada uno de los cuentos mediante robótica, manualidades, que al final sean ellos, los niños de 3, 4 y 5 años, que sean los que explican el cuento en inglés. Y es chulísimo. Esto os dejaré los enlaces porque ahora, si salgo... Bueno, este es Franz. Están aquí están todos los materiales que creamos y bueno, eso es chulo. Luego hicimos otro paso que era pasar de infantil a los niños de primaria también para aprender inglés, pero mediante el uso, que sean ellos los que usen el inglés. Y lo hicimos con este proyecto que aún está ongoing, que se llama Filming English, donde ellos crean sus propias historias. Lo hicimos primero, pues así, con el iPad, stop motion, con las tablets del cole y luego ya llegamos al Storytelling Robots, que será el último que os explique, porque ya lo que hicimos fue que fueran ellos los que creaban historias con los robots, es decir, que creessin robots que expliquen històries, que siguin ells els creadors de les històries, però a part que facin que els robots creen les històries. Bueno, això. I, bueno, un altre és un projecte que es diu Genius Hour, que és con microbits, con los makey-makeys. Pensamos un problema. Bueno, piensan primero en las pasiones. ¿Qué es eso que te encanta? Pues alguno diría, pues los coches. Vale, hacemos equipos. ¿A quién le gustan los coches? Estos. ¿Qué problema vemos en los coches? ¿Qué problema hay? Pues igual dirían que contaminan mucho, ¿no? Entonces decimos, pues esto conviértelo en un reto. Y esto sería lo que trabajamos en la Genius Hour. Es todo, a ver, son todos proyectos para que utilicen el inglés al mismo tiempo que se lo pasan bien, para crear la necesidad de que utilicen el inglés, que no sea abrimos el libro por la página 10, puede ser que sí que trabajemos los contenidos que se trabajan en el libro, los deportes, la comida, lo que hemos hecho todos en inglés, pero no solo con un libro, sino a través de que sean ellos los que tengan que hacer algo con el inglés, que lo tengan que usar, vaya. Y entonces, pues esto, al final crean su propio proyecto de Hora del Genio. Por ejemplo, uno es este, que sería una espada de Star Wars, hecha con microbits, con LEDs dirigibles, bueno, eso. Y eso, claro, esto parece un juguete, pero han tenido que hacer mil pruebas para llegar midiendo para que la tubería llegase dentro, es decir, aquí entran valores, matemáticas, lengua, todo, y bueno, me ha gustado mucho la conferencia de antes con Mariona, que ha dicho que tenemos que celebrar la complejidad, que... A ver, es muy fácil llegar a una clase de primaria y decir, vale, vamos a hacer un robot, nos vamos a pasar un mes haciendo un robot. Es muy fácil caer en el decir, estamos perdiendo el tiempo, perdemos el tiempo, podríamos estar haciendo 20 multiplicaciones y estamos aquí mirándose una espada
¿funciona o no? Y claro, es esto, es mucha complejidad hacer pues eso, un juguete, pero al mismo tiempo estás trabajando todos los muchos ámbitos en general y en particular. Y entonces pues me ha gustado mucho eso de barregem disciplines i que al final és això, creem coses on tots els continguts estiguin aquí dins. La màgia, no? El superpoder de la transversalitat que ha dit la Laia, és això, és la màgica de la màgia de la robòtica, de poder crear projectes de la nada, bàsicament. I anem a Storytelling Robots, que és un projecte d'això, de com crear contes a través de robots. Per exemple, amb aquest, amb l'Airblow, que és un robot que és magnètic, llavors pot ser un dron, pot ser un vaixell, i fèiem històries amb una aplicació que es deia Tuntàstic, i llavors ho partíem en tres. Fèiem un codi QR per cada part de la història i ho deixàvem per la classe. I llavors anàvem amb l'Airblock, a buscar aquella part de la història que es veu aquí. Llavors, quan trobaven aquella història, pot ser en una part del principi, pot ser en una part del mig, pot ser en una part del final, tot en anglès. I llavors, si era una part del final, s'havien d'inventar la part, com començaria i com seguiria. O si era una part del mig, havien d'inventar-se com començava i com s'acabava. I és xulo per això, per la part col·laborativa, que ho creen uns, però després són altres nens els que ho fan. Un grup ha pensat una història, però els altres nens de la classe n'han pensat moltes més diferents i llavors ho van trobant. I és xulo perquè és amb la seva veu, el Tuntàstic, i és molt guai. També amb el robot, amb el Vivo, doncs això, del monstre de colors, posant codis QR, llavors amb un Geniali ho tocaven i es sortia una imatge. I llavors havien de dir com estava aquella persona de la imatge i després explicar què els feia sentir, com allò, quan s'havien sentit així, doncs és una imatge contenta, què et fa sentir content? Saltar? I llavors tots saltàvem, que és això, és una mica el descontrol aquest del primer dia que dèiem amb la Nerea, però controlat, ja amb els anys ja saps, no? que hi hagi una mica de locura, però al mateix temps controlar-la. I això, també amb el codi Rocky, explicaven contes, per exemple, aquest de Driving My Tractor, que porta una cançoneta que fa Driving My Tractor down a bumpy road, i l'anàvem cantant i anàvem agafant els animalets que anava cantant la cançó. Doncs és això, fer servir els robots per al final tenir una motivació més dels nens, per a fer servir l'inglès i això. Amb el Cospaces, que jo sóc fan absoluta, podríem treballar el món dels vertebrats i dels invertebrats amb el llibre, explicant doncs, aquestes són les característiques, això és això, però tenint la mateixa informació, perquè no podem fer un món en realitat augmentada on ells creen el seu animal i que quan l'apreten que salta una pregunta i que depenent de la contestació d'aquella pregunta l'animal faci una cosa o faci una altra. Això és lo màxim. I doncs això és la màgia que ens porta la programació. Al final és això que deia la Carolina, que bàsicament els entorns són molt semblants. L'entorn de Cospaces és programació en blocs, igual que pot ser el Make-Code, Scratch, és supersemblant. D'una vegada en coneixen un, és molt fàcil fer el traspàs, no és cap bogeria i és xulo. Doncs això, aquí depenent del robotet, amb el Makey Makey, fèiem un conte per a un nen que tenia deficiències visuals i llavors ell no ho podia veure, però quan ho tocava el monstre de color sonava i sonava amb la veu de nens de cinquè, que eren els que ho havien fet per a aquell nen que feia P5 i bueno, és xulíssim. I això, vaja, això ja us deixaré l'enllaç perquè hi ha molt. Però són tot això, com fer servir els robots per explicar, per explicar històries i per a fer que tot sigui una mica més divertit. Vaja, que parlar anglès no sigui una cosa només del llibre, que es quedi allà, sinó que ho vulguin fer servir a casa, que ho vulguin fer servir als patis i això, que és xulíssim.
Clar, també hi ha gent que dirà, això és fantàstic, però com s'avalua? Tu tens allà nens en grups fent robots, tu els ajudes, com ho avalues? Doncs a través de l'observació, el mestre ha d'estar en tots els llocs, a través d'un portafoli digital o no, a través d'un lapbook, per exemple, aquests que porten les pestanyetes. A mi m'agrada més el portafoli digital perquè es poden posar vídeos, tot allò que anem fent a la classe s'ho van col·locant. I a través de rúbriques, clar, que sàpiguen sempre, no són trampes, que sàpiguen sempre allò que estem avaluant i per què. Si tenim temps també crear-les amb ells és xulo i això, i a través de les rúbriques que s'avaluen ells amb els companys. I m'ha agradat molt, Carolina, perquè hi ha una cosa que jo sempre dic, que és qualsevol projecte d'aquests és Low Floors, High Ceiling. Comença de la nada, pots portar un projecte a l'hora del geni i que acabi sent una perruqueria o pot acabar amb una espasa làser. I com ho fem això per a que tothom de la classe tingui cabuda aquí? Pues a mi m'agrada molt aquesta espiral creativa del Mitch Resnick, del creador de Scratch, que és que comencem imaginant una cosa, la fem i juguem amb ella, la provem, funciona, no? Com ho podem fer per a que funcioni millor? La compartim amb els demés i llavors quantes vegades hem portat un joc d'inglès o del que sigui a la classe, no? Un joc de targetetes i han dit al cap de mitja hora han acabat jugant a una altra cosa diferent, no? Pues això és el mateix, ho compartim amb els altres, reflexionem, doncs això ha acabat fent això i tornem a imaginar i no acaba mai, perquè al final què volem dels nens? Doncs volem que siguin persones que es comuniquen, que treballen al pensament creatiu, el pensament crític, que col·laboren uns amb els altres i al final amb això, amb la programació robòtica, ho fem tot. Ja per acabar, aquesta cita del Mitch Resnick, que també trobo que és clau, que és que la millor manera de promoure la creativitat és això, és donar suport a la gent que treballa en els projectes de coses que li encanten. Si uns nens o una mestra li agrada molt Star Wars, per què no podem acabar fent una espasa, no? En col·laboració amb tots, amb els companys i amb un esperit de joc. I doncs és això. Moltes gràcies per deixar-me estar aquí i no sé... Paro la... Estábamos pendientes si llegaba alguna pregunta vuestra al chat para que se la pueda hacer llegar al resto de compañeros y compañeros. Pero si no, pues yo, como aún no he llegado ninguna, pues os lanzo una idea, ¿vale? Lo contrario del creative coding sería, ¿no?, hacer código no creativo, ¿no? Seguir instrucciones sin poderte equivocar en un punto y en una coma, sin poder modificar nada, pues no parece muy creativo, ¿no? A las personas esto de hacer algo sin poder aplicar ni un poquito de nuestra creatividad, pues yo creo que en general no nos gusta. ¿A quién le podría gustar, ¿no?, aprender a programar no creativamente? Pero de las distintas estrategias para incorporar la creatividad, desde romper el código, desmontarlo, jugar con el error, hasta conocer muy bien sus principios para poder explorar distintos algoritmos que puedan dar con eso que queremos que hagan y que suceda, porque incluso, ¿no?, si quieres programar una obra artística también vas a tener que saber utilizar las distintas instrumentos, herramientas de que te permitan hacer ese algoritmo funcionar. ¿Cómo lo hacéis vosotras? Cada uno que me pueda dar como un tip como una receta hackeable de vuestra way of doing it. Ya empiezo yo. Ah, vale, bueno. No, empieza Carolina. Bueno, a mí me gusta hacer que mis alumnos se equivoquen. Creo que el error es básico, porque si todo sale bien a la primera, eso pasa y se olvida.
creo que cuando te has de esforzar, ¿no?, en buscar solución a un problemilla, ¿no?, es cuando, bueno, las cosas se azulejan. Yo me acuerdo y me gustó muchísimo un curso que hice con la gente del MIT, de Scratch, que en cada uno de los temas, que fue una pasada de creativo, me lo pasé súper bien. En cada uno de los temas había un apartado que era, yo no sé inglés, bueno, depúrame, ¿vale? En castellano, depúrame. Y era todo de programitas más o menos sencillos en los que había de pasar una cosa y no pasaba. Y a las horas tenías que buscar la manera de que pasara. Y también lo que estaba bien es que la gente, no todos lo hacíamos igual. Unos lo hacían de una manera, otros lo hacían de otra. Ya está, Eduard, ya deixo parlar. No, bueno, només faltaría. Yo sí tengo que dar un consejo, por ejemplo, tanto Carolina como creo también Elena habéis mencionado esta metáfora de el suelo bajo, el techo alto, las paredes anchas. Yo creo que es básico esto último. Cuando escoges una plataforma, todos hemos mencionado varias plataformas, hay muchísimas plataformas hoy en día para promover la programación en la educación. Yo creo que es muy importante escoger plataformas que tengan las paredes anchas, que permitan que los niños aprendan de diferentes maneras mientras están haciendo cosas, sus proyectos. Por ejemplo, Scratch, ¿no?, que es el ejemplo más clásico. Puede haber niños que les gusta mucho la música y se enganchan a Scratch por la música. Después aprenderán a programar, aprenderán sobre algoritmos, aprenderán otras cosas, pero se enganchan por la música. Otros se enganchan porque les gusta dibujar los sprites, los personajes. Otros porque les gusta propiamente el código, programar con código. Pues esto es fantástico. Con Arduino pasa lo mismo. También es una plataforma con paredes muy amplias, donde puedes, esto liga muy bien con el tema de las inteligencias múltiples. Los niños tienen distintos tipos de inteligencias y cada uno puede escoger en estas plataformas su camino para engancharse en la programación. Este sería mi tip, mi consejo. Fenomenal. Pues puedo continuar yo, si no. Adelante. Bueno, igual, pues de acuerdo con todo lo que se ha dicho ya, pero algo que yo intentaba hacer en clase es siempre dejarles presentar lo que han hecho. Tuve una época también cuando estábamos un poco más metidos en la programación y los estudiantes eran un poquito más mayores, que algunas veces del mismo diagrama de flujo, que lo dibujábamos a lo mejor entre todos en la pizarra, que el programa era sobre cómo construir un avión de papel y hay 300 formas de hacerlo, pues más o menos acordábamos entre todos un diagrama de flujo y luego ellos lo implementaban, ¿no? Y cada programa era distinto, o cada, pues esto también lo hacíamos de manera física, con robots, con circuitos. Y bueno, luego los grupos, yo siempre guardaba tiempo para que los grupos pudiesen presentar lo que habían hecho. Y una de las partes clave que tenían que incluir en su presentación era lo que no les había funcionado y el por qué. Cuando estaban haciendo robots, muchas veces seleccionaban materiales que eran muy pesados y el robot no se movía porque el motor no era muy potente. Entonces, siempre les pedía que pusiesen soluciones y además algunos decían, pues ponemos un motor más potente y otros decían, pues aligeramos la estructura. Y ambas cosas, de nuevo, estaban bien. Entonces, pues ese sería un poco mi consejo, dejarles que se expliquen y que expliquen lo que no ha funcionado, no siempre lo bueno. Muy, muy de acuerdo, Nerea, porque al final es cuando ellos ven, ¿no?, los errores, esto también me ha pasado, o oh, esto se podía hacer así, ¿no? Y es chulo que puedan compartir también, aunque estén separados, porque ahora con el COVID es un poco rollo todo, pero ese momento de estar todos en clase mirando la pantalla y los que lo están explicando, súper interesante. Gracias. Yo a mí lo que me gusta es compartirles un trozo del código al principio, porque claro, es muy difícil si no tienen ni idea, empiezas con niños de 9, 10 años a utilizar Scratch, no tienen ni idea y entonces es muy útil para ellos tener una base, tener un algo de, oh, esto funciona y a partir de aquí ya crea lo que quieras, ¿no? Paredes anchas, suelos, techos altos y a crear, pero al menos un algo a lo que poder agarrarse de decir, pues bueno, si no hemos podido hacer nada más, tenemos esto que nos funciona. No sé. Nos lanzan una pregunta, nos diuen, entiendo muy bien el tema del error en el mundo digital, porque se puede solucionar fácilmente,
pero no pasa lo mismo en el mundo analógico, donde el error puede ser fatal. ¿Qué pensáis sobre esto que nos preguntan? Hombre, el error puede ser fatal, pero tienes que aprender a solucionarlo, ¿no? A buscar una vía de que al menos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Vaya. Yo creo que en donde nosotros estamos, en la educación, el error nunca es fatal. Y hay que dar a entender que el error es básico para aprender. Claro, si estoy diseñando un puente, evidentemente, pero ya tengo otras herramientas, ¿vale? Pero el error es básico y lo que es importante es, como ha dicho Nerea, ¿no? Bueno, es reconocer y ser capaz de poder compartir que es aquello que no te ha salido bien. Porque, bueno, yo he visto, ¿no?, presentaciones de trabajos que parece, oye, que todo ha salido a la primera y esto es irreal. Esto es irreal. Las cosas nunca salen a la primera y las cosas nunca están bien, porque siempre todo se puede mejorar. Entonces, aceptar dónde has fallado, buscar a posibles mejoras y aceptarlo, ya está. Y luego en el mundo real, pues bueno, ya hay que ir con más cuidado, claro. Igual también es adaptar un poco el tipo de error al desarrollo, ¿no? Al momento en el que te encuentras, igual que ahora no, uno no escribe mal una palabra, ¿no?, o muy raro lo va a hacer. Yo creo que según uno se va desarrollando, el tipo de error cambia, si la plataforma está un poco bajo control, o sea, si obviamente igual con 3 añitos tienen que trabajar en un entorno súper seguro, pues quizás bastante digital, en donde la capacidad de volver atrás con el error sea fácil. Igual cuando tienen 10 lo que puede pasar es que quemen un LED y se compren otro LED por otros 10 céntimos, ¿no? Entonces yo creo que es siempre intentar que el entorno o el tipo de error que se puede producir esté un poco en conexión con lo que ellos tienen en su conocimiento bajo control, ¿no? Pues no es lo mismo cuando ya uno diseña un puente, uy, se ha caído, qué educativo el error. Hombre, igual yo creo que en ese punto ya uno llega a una madurez donde eso no pasa, ¿no? Pero es eso, yo creo que es adecuar el tipo de error al momento. Bueno, ya estamos acercándonos al final, no vamos a terminar sin daros las gracias a Elena, Eduard, Carolina, Nerea, por haber compartido un poquito de vuestro conocimiento y buen hacer desde el mundo de los laboratorios, ¿no? El error y la experimentación son muy importantes, también lo son poder abrir espacios, ¿no?, de experimentación en el mundo real y a lo mejor pues terminar pues con esa visión, ¿no?, de cuando los prototipos y los proyectos que los chicos y las chicas hagan en los coles, ¿no?, pues también desde las ciudades, la administración pública pues pueda recogerlos, escucharlos, ¿no?, y se puedan poner en circulación en esa dinámica de conectar, ¿no?, esa innovación ciudadana que para mí empieza en el cole, en el instituto, con la participación democrática, ¿no?, chicos y chicas comprometidas, activas, creativas, críticas, ¿no?, capaces de entender ese entorno real que está programado, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, pero donde ellos y ellas son inteligentes, tienen conocimiento y saben y entienden toda esa tecnología, que ya no es una caja negra, sino que está en sus manos y además pueden devolverla y hacer ellos propuestas que den alternativas al mundo GAFAM, ¿no?, GAFAM de grandes empresas. Así que con todas esas potencialidades y todas esas posibilidades, ¿no?, esta historia, esta conversación termina aquí, pero en realidad nos seguiremos encontrándonos en las redes y en los distintos encuentros y pues por mucho tiempo tener y contar con esa comunidad educativa que hay que hackear la educación, pero también contando con todos los que forman parte de ella. Muchas gracias a todos, thank you. Y pues aquí da Soco, aquí da el mobile, per part nostra, donem per acabada la conversa. Gràcies.